la vida de los inmigrantes está llena de tradiciones y objetos que trajeron consigo. De recuerdos imborrables de otra parte del mundo. De costumbres que superaron el paso del tiempo y hoy forman parte de nuestra cultura. En otra parte la vida. Inmigrantes en San Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Mi nombre es Leca Becher. Estamos en este momento en Villa Mercedes San Luis, donde vivo. Soy hija de libanés. Tengo una academia de danzas árabes, además. Y soy abogada. Comencé a bailar cuando me fui a estudiar a Córdoba. Siempre me llamó la atención la música árabe al principio. A pesar de ser hija de libanés, no es que alguna vez me enseñaron a bailar árabe ni en forma familiar, digamos. Y cuando fui a Córdoba, a los 17 años, que me fui a estudiar, fui una vez a una fiesta árabe, me acuerdo, y vi a bailar una bailarina que se presentó y me encantó. Y de ahí empecé a estudiar. O sea, empecé, digamos, que grande, a los 17 años. Bien firme. No me tengo que apoyar con mi, no hacerle peso a mi compañera, sino trabajar yo con mi propio peso del cuerpo. ¿Sí? Hago hombro. Hombro. Cruzo ahí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora sí me quedo de frente, bajo. Bien marcado. Creo que a los 4 años de haber empezado, descubrí el dabke, porque no es muy conocido el dabke. Y me encantó, porque es un baile, o sea, no tiene casi relación con el belly dance, son bailes totalmente diferentes. Y me gustó mucho, y empecé con el dabke. Y después, cuando tuve la oportunidad de viajar, ahí vi, digamos, cómo la gente baila en todo momento y siempre el dabke, o sea, es lo tradicional allá, el belly dance no es lo tradicional es el dabke. Terminan de comer, se ponen a bailar, o sea, en una fiesta, en los casamientos, cualquier evento, se ponen a bailar dabke. Que el dabke significa zapateo, por eso todos los pasos que se vieron son pasos básicos, de lo más básico a un poquito más complejo. No llegamos a hacer tan complicada la clase, pero es más o menos lo que se ven en las clases de dabke, lo que se desarrolla. Y se me dio la oportunidad de poner la academia acá en Mercedes, dejando toda la carrera que estaba haciendo en Río Cuarto. Estaba en tribunales ahí. Y se dio, y dije, bueno, es ahora mismo. Mi nombre es Yasef Becher, soy hijo de libanés. Mi papá se llamaba Edel Becher. Mi abuelo Yusef, que traducido acá era José, la mayoría de la gente le decía José. Y el nombre original, el apellido, perdón, originalmente se pronuncia Becher. Mi abuelo era del Líbano, vino del Líbano.
de un pueblito llamado Calvat, vino con 6 hijos, trajo 6 hijos, dejando una hija ya, que ya estaba casada, que era mayor de edad, y acá tuvo 2 hijas más, 2 hijas mujeres, que luego se volvieron al Líbano, ella con nacionalidad argentina, por supuesto. Pusieron una casa de ramos generales, que hacían compra de todo, compra de cuero, vendían de todo, iban por los campos a buscar los cueros, las plumas de avestruz, todo negocio en general, y todo aportaban en la casa. A pesar de que estuvo varios años acá, nunca se adaptó. Y como que él quería que las cosas fueran a su manera, a pesar de que no eran así. Era un tipo de que nunca aprendió a hablar bien el idioma, por ejemplo, era atravesado, malinterpretaba las cosas, se enojaba. Por ejemplo, tengo una anécdota que entró un tipo a la tienda y le dijo socio, y él se enojó pensando, claro, pensando que le decía sucio. Entonces se enojó, bueno, sacó el tipo de prepo en la tienda y, por ejemplo, ese era el carácter de él. Ellos, cuando vinieron, trabajaban de lo que podían encontrar, comprando y vendiendo cosas. Recuerdo que mi padre me salía a contar que vendía radios. En aquellos años se le instalaba una antena y eran radios a válvulas. Y bueno, como todo árabe, vendía y el comercio era su sustento. Mi nombre es Félix Hassan Malouf. Mis ancestros eran de origen árabe. Mi abuelo era de origen árabe, originario de Yazle, una localidad ubicada en el Líbano. Se ha podido recopilar datos, es un apellido de larga data, de más de 2000 años en su origen. Tiene su historia porque dentro de la familia podemos encontrar a un santo que es San Charbel, que hacia el año 98-99 se cumplió el centenario de su fallecimiento, San Charbel Malouf. Y también en la historia del apellido hay un emperador romano que fue hijo de un rey de una tribu gasanide, que es de donde proviene mi nombre. Mi abuelo, como la mayoría de los inmigrantes, entró al país a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y no vino solo, vino prácticamente toda la familia, eran 7 hermanos varones que llegaron al país con su madre. Ellos se desparramaron por todo el país, incluso algunos fueron a Brasil. Es así que encontramos a familiares en casi todas las provincias del país. Estamos hablando ya de una tercera o cuarta generación, ya desde que llegó mi abuelo. O sea que se ha multiplicado mucho la familia. Tengo 4 hijos, 3 de ellos llevan nombre netamente árabe. El mayor, que lleva mi nombre también, que es Ghassan. Después, el que le sigue se llama Daer, que es un nombre muy común aquí en la Argentina. Muchos paisanos llevan ese nombre. Mi hija menor se llama Tayi Belén, que son nieves de Belén. Es un nombre netamente católico y honra un poco a nuestra Biblia, al nacimiento de nuestro Señor. Jani, mana, jani, min dana. Haya, ben, enta, wa haya, ta'yoni. Albi, li, habak, sahir, nashno.